Rusia. No, que no se puede decir en el momento. Benjamín García, Agustín Amil, Melquiades Álvarez, José Meana, Laurentino Meana, Eloy Ballina, Honorio Ballina, Faustino Freijedo, Gumersindo Díaz, Tomás Centeno, Manuel Fernández, José María Vega, Cándido Díaz, Alejandro García, Ángel Ballina, Celso Rodríguez, Ernesto Pérez, Alejandro González, Dimas Yáñez, Antero Valdés, Gerardo Noriega, Antonio Flores, Ernesto Vázquez, José Montes y Laudelino García. Esos son los nomes. Son los nomes de 24 de los miles de asturianos muertos bajo la bandera de la República Española. La misma bandera que ahora exhiben pente la ignorancia y la falta de vergüenza quienes presumen de continuar la soyucha. Pero ¿cuál era la soyucha? El futuro de Asturias, el pueblo asturiano, una vida digna que Asturias pueda decidir, una sociedad igualitaria, unos ideales y unos convencimientos por los que ellos tuvieron dispuestos a darlo todo y de fecho diéronlo. Poro a todos hemos retuerce les vidalles cuando sentimos güey 87 años después a unos títeres falsos y cobardes pervertir esos payabres, pervertir esos idegues, enllenándose por caces la boca con unos idegues, con unos conceptos que se ellos queden grandes. Mentantu suelen a hornear un documento inútil, valeru, concebido como un sugu para los asturianos y se cuelguen medallines en el pecho y se dan palmadines en costazo. Porque con un poco de suerte van a allargar un poco más la correa con la que nos tienen amarrados los osamos. Van a reformar, dicen, este estatuto impuesto que carecemos, non votau, injusto, non lo van a anular, non lo van a desaniciar, non van a reponer el Consejo Asturiano Soberano. Con un poco de suerte y con permiso los osamos van a darnos maravillas, van a ser tan bonos que nos van a reconocer el derecho a falar. Eso ye tou. Y en tanto, Adrián Barbón va a seguir enllenándose la boca, pervirtiendo unas payabres que corresponden al pueblo asturiano, que ellos corresponden a ellos, que nos corresponden a nos. Asturias decide. Futuro pa Asturias. Esos son les nueces payabres, no les él. Pa afinar una cabera reflexión. Güey, ye fácil desearse llevar por el desánimo. Abúltanos que tato parao, que no hay en foto una yucha, que la mocedad asturiana no está por llavor, que esto no avanza. Y es fácil desearse llevar por el desánimo. Pero remembramos nada más que pocos meses antes de octubre del 34, en un congreso estatal de PSOE, decíase de la mocedad asturiana, literalmente, que no se podía contar con ella. Porque la mocedad asturiana no pensaba más que de ir de romería, de chigre y chumar sidre. Cinco meses después, la mocedad asturiana, el pueblo asturiano entero, demostró ser la única con la que se pudo contar. Por ello, doy cierta que llegado el momento, la mocedad asturiana tornará a ponerse al frente de la yucha y a devolver con su ejemplo la dignidad a esos payabres que tanto sentimos. Pueblo asturiano, futuro pa Asturias, Asturias decide. Thank you.
ríes? ¡Busa!